Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina, BMW Argentina, Kawasaki Argentina, Corben Motos, Yamaha Motor Argentina, Sanela, Gilera Argentina, Royal Enfield Argentina, Hero Motos Argentina, Vogue Argentina, Husqvarna, Lifan Motos, Beta Motor Argentina. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente a otro programa del Ángel Copiloto. Quédense porque hoy tenemos, como siempre dice Guirao, un programón. Así es, estamos acá como cada semana, firme como rulo de estatua. Oh, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, ¿qué pasa? Usted perdone la insistencia, ¿no? Que yo siempre le traigo el mismo tema. Hoy les quería preguntar por la Yoli, pero vamos un poquito más a lo íntimo. Quería preguntarle cómo anda con la Yoli en la cama, por ejemplo. ¿Mi relación en la cama? Sí. Oh, la verdad, en la cama no tengo límites. No me digas. Sí, anoche me caí dos veces. Yo no sé cómo lo aguanto también. Amigos, así comienza el Ángel Copiloto de hoy. Vamos. Bien, martes por la tarde, estamos acá en el Museo Malva, en la avenida Figueroa Alcorta, en la capital federal. ¿Cuál es el motivo de esta visita? La presentación de la nueva Honda Navi 110. Te vamos a estar mostrando todo lo que va a pasar acá durante la presentación y te vamos a estar hablando un poquito técnicamente sobre la nueva Navi 110 que la tenés acá. Mírala. Estamos presentando a la Navi hoy en este evento acá en el Malva. Es un producto que nos ha generado muchas expectativas, entendemos que va a generar un nuevo segmento y eso va a hacer que la gente la adopte, porque realmente yo creo que tiene características que no se encuentran en otro producto y hay un público que quiere divertirse, que quiere pasarla bien, que quiere expresarse a través de la moto, y eso es lo que propone la Navi, ¿no? Diversión, jugar, personalizarla, darles la identidad de cada uno, y me parece que a partir de eso se genera un nuevo producto que la gente va a adoptar, porque aparte competitivamente vamos a estar muy bien en el mercado. Increíble, increíble, y un lanzamiento que promete muchísimo. Estamos con una expectativa muy alta de lo que podemos lograr en el mercado con un nuevo segmento que estamos creando, ¿no? Esta no es un scooter, no es una moto, combina virtudes de ambos y creemos que podemos hacer una expansión importante llegando a nuevos usuarios. Que además de brindar una solución de movilidad muy, muy práctica, realmente también es una moto divertida, se puede personalizar, es muy atractiva desde lo estético también, y como bien mencionabas, otra de las virtudes es el precio. Sí, va a ser muy competitivo y nuestro precio sugerido al público de lanzamiento es de 1.565.000 pesos. Ya está disponible y a partir de mañana, miércoles 7, ya se van a poder acercar a comprarla o a probarla en un concesionario. Un placer y gracias por estar acá. Hero,
la marca número uno de motos en India, llegó a la Argentina. Único Moto, concesionario oficial Corben, Bajaj, Kimco y Sanela. www.unicomoto.com.ar. Mantén la esencia de tu moto intacta con la calidad, eficiencia y el respaldo de un producto OEM. Siempre nuevo, siempre Vini. Hipón Argentina. Llegamos para que no te preocupes por tu moto. Del seguro de tu moto nos ocupamos nosotros. San Patricio Seguros. Cada día que inicia es un nuevo desafío. Y necesitas moverte, por necesidad o por placer. Para los amantes de las motos llega Lifan. Elegí tu estilo. Hay una Lifan para cada uno. Family, avanza tranquilo. Beta Motor Argentina. Bienvenido a la experiencia de una Sport Tourer. Dominar D400. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a otra toma de contacto en el Ángel Copiloto. 471 centímetros cúbicos, 46 HP, inyección electrónica, ABS, neumáticos Pirelli Angel e iluminación Full LED. Esas son solo algunas de las principales cartas de presentación de la protagonista del día de hoy. Mis amigos, de esta manera entonces, y como siempre les digo, les recomiendo que se pongan el casco y me acompañen, porque ya mismo comenzamos a probar a la nueva Vogue 500 AC. Una Naked de estilo neoclásica realmente digna de conocer. A la hora de elegir qué moto comprar, no solo la calidad, las prestaciones y el equipamiento son importantes. También su imagen y diseño juegan un papel fundamental en dicha decisión. Y en este sentido, la firma Vogue, ampliando su portfolio de productos, nos presenta a esta nueva Vogue 500 AC, una de las motos clásicas de la marca, con un diseño neo-retro que impacta a primera vista y marca la diferencia. Ni bien tomamos contacto, pudimos apreciar su atractivo y bien logrado diseño, sus buenas terminaciones, su calidad general y la presencia de algunos componentes de primerísimas marcas, entre los cuales podemos mencionar a sus pinzas de frenos Nissin, a su ABS e inyección electrónica firmados por Bosch, a sus suspensiones Kayava y a sus neumáticos Pirelli, lo cual de antemano nos garantizan calidad, confianza, buen desempeño y una gran efectividad. Transcurridos los primeros minutos sobre ella, pudimos percibir rápidamente el buen tacto general de la moto. Posición de manejo confortable, suavidad en el accionamiento de todos sus comandos y una gran facilidad y docilidad de manejo. Motivos por los cuales se nos dibujó una sonrisa casi de inmediato. Con respecto a su ergonomía, su posición de manejo es erguida y con una muy buena triangulación entre pedalines, asientos y manillar. Por lo tanto, su postura resulta natural, cómoda y muy relajada. La altura de su asiento es de solo 790 milímetros, lo cual nos permitirá apoyar las plantas de los pies en el piso sin ninguna dificultad. Un asiento angosto entre piernas, de buen mullido,
confortable y que nos permitirá pasar varias horas sobre la moto sin inconvenientes. El corazón que le da vida a esta nueva Vogue 500 AC es un bicilíndrico de 4 tiempos, 471 centímetros cúbicos, alimentado a través de inyección electrónica firmada por Bosch, que declara una potencia máxima de 46,2 HP a 8.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 42,5 Nm a 7.000 RPM. Dicho propulsor se encuentra asociado a una caja de cambios de 6 velocidades, de accionamiento corto, preciso, suave y muy bien escalonada. Un chasis multitubular, un conjunto de suspensiones de buen seteo de fábrica con una horquilla invertida de 41 mm y 128 mm de recorrido, un monoshock trasero con bieleta regulable y unos neumáticos Pirelli Angel en 120-70-17 y 160-70-17, todo esto se traduce en un excelente y confortable andar, firme, seguro y de una gran agilidad digna de destacar. A la hora de frenar, esta nueva Vogue 500 AC cuenta con un doble disco delantero de 298 mm con pinzas Nissin de doble pistón y ABS firmado por Bosch. Su freno trasero está compuesto por un disco simple de 240 mm, pinzas de un solo pistón y ABS también firmado por la misma marca, brindando así un poder de frenado de buen tacto, progresivo, de buen mordiente, seguro y muy efectivo, pudiendo de esta manera detener a la moto en muy cortas distancias. Su peso en seco declarado de 198 kilogramos solo pudimos percibirlo en los movimientos en parado, ya que una vez que pusimos primera y comenzamos a rodar, prácticamente desaparecen, convirtiéndose en una moto ágil, de buena respuesta y fácil de llevar. Características esenciales para el uso ciudadano y los desplazamientos diarios. Y cuando circulamos por rutas o autopistas, esos mismos 198 kilogramos a su vez contribuyen a un andar mucho más firme y aplomado, lo cual nos permitirá circular a un ritmo más alegre, pudiéndola disfrutar también los fines de semana. Su bajo consumo es otro de los puntos a destacar de esta nueva Vogue 500 AC, ya que para recorrer el centenar de kilómetros apenas demandó algo menos de 4 litros, un consumo muy acotado, ya que se trata de un bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos. Y si tenemos en cuenta los 19 litros de capacidad de su tanque de combustible, tendremos asegurada una autonomía en el orden de los 400 kilómetros. Pero como siempre les digo, estas cifras pueden variar de acuerdo al viento, al ritmo de marcha, a la contextura física y al peso del piloto. Si bien su estilo es clásico y neo-retro, cabe destacar el alto nivel de tecnología aplicada, ya que además de lo que les fuimos contando, esta nueva 500 AC cuenta con una pantalla TFT totalmente digital, con iluminación crepuscular, que pasa a fondo negro y letras blancas cuando cambia la iluminación, ya sea por la noche o cuando entramos a alguna cochera o pasamos por algún túnel, y por supuesto cuenta con toda la información necesaria para el piloto. Además, viene provista de un sistema de iluminación full LED de muy buena capacidad lumínica, Bluetooth, puerto USB y algo muy importante que es el interruptor del caballete lateral, algo que contribuye a la seguridad para no salir andando con la muleta extendida. Y en este apartado queremos marcar la ausencia de un caballete central. Cuando nos referimos a los ítems a mejorar, podemos mencionar a la ausencia de un caballete central y a su radio de giro algo acotado. Y con respecto a los puntos a destacar, podemos mencionar a un diseño bien logrado, al buen tacto de todos sus comandos, a la buena respuesta de su bicilíndrico,
a toda la tecnología aplicada y a su agradable y confortable ritmo de marcha. Bien, de esta manera entonces estamos llegando al final de otra toma de contacto en el Ángel Copiloto. Y por lo tanto, después de todo lo que le fuimos contando a lo largo de la prueba, podemos decir que la firma Vogue, a través de esta nueva 500 AC, nos ofrece una excelente alternativa del segmento Naked Neo Retro que seguramente no pasará desapercibida. Dócil, de fácil manejo, con una gran agilidad, con un muy atractivo diseño y con una gran calidad de todos sus materiales, digna de destacar. Una moto que además del uso diario nos permitirá ampliar nuestros horizontes, logrando de esta manera que los desplazamientos cotidianos se transformen en una tarea fácil, divertida, segura, con estilo y con una gran personalidad. Bien, por último entonces queremos agradecer a la empresa Vogue de Argentina por habernos facilitado esta nueva 500 AC 0 km para realizar la prueba, a la compañía de seguros San Patricio que siempre nos acompañan y en esta oportunidad a la firma Night to One y LS2 por habernos provisto de toda la indumentaria de seguridad correspondiente y además de este nuevo casco Valiant 2 rebatible de última generación. Así que a todos ellos y a ustedes también, muchísimas pero muchísimas gracias. Vogue Argentina, Z Motos, concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela, líderes en zona oeste, Z Motos. Yamaha Motor Argentina. Bien, una vez más nos encontramos en la empresa Wakefield de Argentina, representante de importantes marcas de primerísima línea. Y entre algunas de esas marcas podemos mencionar Aipon Lubricantes, HJC Helmet, Kobu Indumentaria, Michelin Neumáticos y baterías Skyridge y Hi-Hew, entre otras. Así que acompáñame porque vamos a ver qué novedad tenemos para el día de hoy. Hola amigos del Ángel Copiloto, mi nombre es Rocío, bienvenidos a Wakefield Argentina. Como podrán ver, acá tenemos todos nuestros modelos de cascos exhibidos, pero en esta oportunidad les queremos presentar una novedad. Como les comentaba, este es el modelo i100 que acaba de ingresar. Lo que tiene de atractivo es que es un casco rebatible 180 grados, viene con doble visor. Además trae pin lock para que se lo puedas agregar y se encuentra disponible en 7 colores. Para mayor información sobre modelos, talla y disponibilidad, encontranos en hjchelmet.ar. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en la próxima.
Llegó la nueva CB300F Twitter. Nueva CB300F Twister Honda. Gundis, panadería, confitería, servicio de lunch. Gundis, www.gundis.com.ar. Kawasaki Quilmes, concesionario oficial Kawasaki y Kimco en zona sur. www.kawasakiquilmes.com. Monza es una empresa con 23 años de experiencia. www.monza-srl.com.ar. Líder Moto. www.lidermoto.com. Royal Enfield, Argentina. LIT. Soluciones de mantenimiento para tu auto, moto o camioneta. Estamos en Canning, Mariano Castex 1026. Boulevard Moto Canning, primer local boutique de indumentaria y accesorios para motociclistas en la ciudad de Canning. Boulevard Moto Canning, www.boulevardmoto.com.ar. Kawasaki Argentina. Bien, hicimos un alto en el camino para invitarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Así es, para que puedas compartir con nosotros todas nuestras pruebas de manejo, nuestros viajes y nuestras travesías. En el Facebook, en el Instagram y en nuestro canal de YouTube. Formá parte vos también del Ángel Copiloto y seguí el día a día de todos nuestros videos. Y para aquellos que todavía no nos conozcan, somos Emilio García y Daniel Guirado, que desde hace ya 20 años hacemos el Ángel Copiloto. El primer programa para motociclistas hecho por motociclistas. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos tenemos que ir, pero recuerden que la semana que viene los vamos a estar esperando con otro programa de Ángel Copiloto. Así es, les damos las gracias por habernos hecho el aguante una semana más. Y Dios mediante, nos vemos en 7 días a la misma hora y por el mismo canal. Chau, chau, vamos. ¿Qué pasa? Estuve pensando. Yo la verdad no sé cómo la Yoli lo sigue aguantando todavía. Usted va a terminar mal con esa chica. Yo le diría que ya terminé mal. No me diga, ¿qué pasa? Y no, anoche me dice, mira, me cansé, hasta acá llegamos, porque además de todo, dices, sos una manrete y un tacaño. O sea que no me voy a casar con vos y acá te devuelvo el anillo que me compraste. Dice. ¿Y usted qué le dijo? ¿Y la cajita? Porque, a ver, también. Manrete, ¿en serio? Amigos, nos vemos la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto, si ustedes quieren, claro. Sí.
Este programa fue auspiciado por Seguro Sobre Ruedas, el seguro que va con vos. Monza, siempre más y mejores opciones. Seguros Rivadavia y Pon Argentina. San Patricio Seguros.